Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos, yo soy Víctor. Estamos aquí en la segunda parte del vídeo de con el blindado del acto 2 de ese Slide de Spire. Creo que vamos bien, hemos podido quitarnos ya 5 cartas del mazo. Hemos conseguido alguna carta nueva, así un poco mejor. Pero bueno, tenemos aquí el Hada Embotellada, que es un seguro de vida por si morimos, volver a resucitar con 2 de vida. Así que ya tenemos aquí preparado el acto 2 entero. Creo que no me falta nada, así que creo que podemos empezar. Tenemos la vida a tope, 5 de monedas de momento. Ponemos la energía en 3 y nada, empezamos un encuentro normal. Así que sacamos un encuentro normal del acto 2, que no les he barajado. Estos son los encuentros, sí. Pues este mismo. Serpentija. Esta hacía lo de confusión, que esto era una movida. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, Serpentija nos dice que tiene 9 de vida. A ver qué hace. Al inicio de turno. Inicio de turno. Si la Serpentija está en tu fila, la primera carta que juegues tiene valor de confusión. Como este. Ah, vale. Vale. Ah, no. Tiene 23 de vida. Vale, pues barajamos. Ya entiendo más o menos cómo funciona. Esta era muy divertida de jugar en el juego normal. A mí me gustaba mucho jugar contra este enemigo. Porque te cambiaba el orden de el valor de las cartas. Aquí a ver cómo lo han implementado. Probamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Tiramos el dado. Un 1. Con un 1 podríamos agotar una carta y hacer 2 de daño. No lo vamos a hacer. Con un 1 nos va a hacer 3 de daño y confusión 2. Vale, pues nos va. La vamos a poner. No, esto no, este no. Vamos a ponerle. Bueno, sabemos que es eso. Que nos va. La primera carta que juguemos nos va a costar 2. Vale, pues. Esto es una putada. ¿O no? Y nos va a pegar de 3. Bueno, pues. Vale, creo que más o menos sé cómo hacerlo. O no, no sé cómo hacerlo. Realmente no. Bueno, ahora vemos. Empezamos. Como la primera carta nos va a costar 2, creo que vamos a jugar esta. El Juggernaut nos vale 2 igualmente. Cada vez que ganes defensa, inflige un daño. Vale. Ahora, ya estas nos cuestan normal. Vamos a poner el Metalizar por aquí, que es pasiva. Nos cuesta 0. Y lo que voy a hacer es ganar defensa. Gano defensa. 1 de defensa. Con lo cual le hago un daño. Y al final del turno gano 1 de defensa. Y no nos queda energía. Así que esto se va acá. Él nos pega de 3. Así que paramos 2. Nos entra un daño. Y robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos el dado. Un 5. Un 5 nos dice que la primera carta que jugamos nos va a costar 3. ¡Buah! ¡Qué horror! Y tenemos 3 de energía. Pues, o sea, la carta que juguemos nos va a costar 3. Y nos va a pegar de 2. Vamos a poder parar 1. Así que. Voy a jugar el porrazo. Nos gastaría los 3. Metemos 2 de daño. Y. Un corazón roto por aquí. Al final del turno ganamos una defensa. Todo esto se nos va. Él nos pega de 2. Así que paramos 1. Nos mete un daño. Robamos cartas. 3. Hay que barajar. Con lo cual ganamos 1 de fuerza. Por la calavera roja. Y robamos 2.
Así tenemos suerte. Bueno, es que si sale el 3 y 4 pega 5. Pero bueno. Probamos 2. Tiramos el dado. Un 4. Un 4, sí. No, la primera carta que jugamos nos va a costar solo 1, pero nos va a pegar de 5. A ver, mira, tenemos la espada. Mira, esto nos va a venir hasta bien. Así que gasto 1, porque la primera carta, bueno, tenemos 3 de energía. La primera carta que jugamos solo nos cuesta 1, así que usemos la espada pesada costando solo 1. Le metemos 6, con lo cual pasa a tener 14. Y se le quita esto. Ahora, nos va a pegar de 5. Con lo cual... Ah, lo he hecho mal. Tenía que haber jugado esta primero. Bueno, juego esta. Una defensa por cada carta de ataque en la mano. Tenemos 2 ataques. Ganamos 2 defensas. Vamos a jugar un defender, que ganaríamos otra defensa. Y al hacer una defensa... Al hacer una defensa, hacíamos un daño por... Por alguna carta especial. Poner lo que... Habíamos jugado... Ah, creo que lo he barajado. Creo que habíamos jugado un poder. Sí. Este poder se queda en juego también. Y... Sí, lo tenía que haber dejado aquí. Y hacemos un daño. Porque cada vez que ganamos defensa. Y ahora, pues, ¿cuántas defensas tenemos? 3, 1, 4, nos va a pegar de 5. Voy a jugar la onda de hierro. Gastando 1. He gastado de momento 1 de esta, 0 de esta, 1 de esta, o sea, 2. Me queda 1, gastamos 1. Y hacemos la onda de hierro. Hacemos 2 daños, 1, 2, y ganamos una defensa. Esto, cada vez que ganes defensa, haces un daño, con lo cual le hacemos un daño. Porque no es cada vez que juegues una carta de defensa, sino que cada vez que ganes defensa, esta nos da defensa. Vale, pues estaría. Le quedan 10. Él nos pega, en este caso, de 5. Bueno, al final del turno ganamos uno más. 5, con lo cual lo paramos todo. Turno nuevo. Y se nos está olvidando sumar la fuerza, como siempre. Porque el Ender este hacía 3, con lo cual le vamos a poner que le quedan 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos el dado. Siempre se me olvida sumar la fuerza. 6. La primera carta nos va a costar 2. Y nos va a pegar de 2. Y nosotros con 6 activamos una habilidad de una reliquia. Podemos agotar una carta. Podemos agotar. Agotamos el defender. Vamos por aquí. Y le metemos 2 daños. 1, 2. Y ahora, la primera carta que jugamos nos cuesta 2. Así que voy a jugar el porrazo. Porque nos cuesta 2 igual. Y le metemos 2 de daño más 1 de fuerza, 3. Le quedan 4. Y el corazón roto. Le quedan 4. Nos queda 1 de energía. Si le pegamos con esta, creo que le matamos. Porque hacemos 2 más 1, 3 por 2 por el corazón, 6. Con lo cual... Vamos a pegarle ya. Gastamos 1, le hacemos el cabezazo, hace 2 más 1 de fuerza, 3, por 2 por el corazón roto, le hacemos 6, con lo cual la matamos. Esto se va para acá, esto se va para acá. Nos curamos 1 al final del turno y nos dice que nos da una moneda y una carta. Una carta. Que son de estas. Barrera de llamas. 3 de defensa. Inflige 1 de daño a todos los enemigos con intención de atacarte por cada espada en su acción. Eso no está mal. Estas son 2 ataques de 1 de daño, que está bien con lo de la fuerza. Golpe perfeccionado. 3 de daño más 1 al daño por cada carta en la mano que contenga golpe. Esta también está bien. Lo que pasa es que es muy cara, quizás el golpe doble. Vamos a coger el golpe doble.
Y esta es fuera. Aunque esta tampoco estaba mal. 3 de defensa y hacer daño. Lo que pasa es que cuesta 2. Quizás, a lo mejor sí. Vamos a coger alguna un poco defensiva. Vamos a coger la barrera. Aunque claro, estamos yendo a fuerza. Y los hay una carta que los golpes nos dan ataque. Así que creo que voy a coger esta mejor. Vale, pues avanzamos. A ver, ¿por dónde vamos? Esta vuelve también a nuestro mazo. Yo creo que vamos a ir hasta hoguera de aquí. Porque en dinero no tenemos tampoco tanto. Así que vamos a ir a ese, a un encuentro aleatorio. Barajamos el mazo. Y sacamos un encuentro que son estos. Vamos a dar la vuelta. Este mismo. Tomo maldito. Tomar. Gana una carta dorada y una maldición. Leer. Añade una carta rara al azar al mazo y pierde 2 puntos de vida. Ojear. Gana una carta cualquiera y pierde 1 de vida. Una carta rara. Una carta rara. A ver, esto. Esto es revelar 3. Y se añade un al mazo. Esta se añade una carta rara al azar y perdemos 2. O sea, aquí podemos elegir entre 3 y ganar una maldición. Las maldiciones las podemos quitar en la tienda. Pues voy a hacer esto de coger una de entre 3 y ganar una maldición. Así que ponemos esto aquí. Sacamos 3. Tres de daño, corazón roto y espada, esa es muy buena. Coloca una carta de la pila de agotamiento en tu mano para devolver una carta. Pierde 1 de vida y gana 2 de energía, roba 3 cartas. Me gusta el gancho, ojo el gancho. Y ganamos una maldición al azar. Pues las maldiciones son estas. Pues esta misma. Injugable, al final del turno, si esta carta está en tu mano, recibes 1 de daño. Esto es una mierda. Pero bueno, esta fuerza ya no la tenemos. Vale, vamos a la hoguera. Y lo que vamos a hacer es mejorar una carta, porque descansar estamos casi a tope, así que vamos a mejorar una carta. Quizás el gancho este que acabamos de comprar, a ver, que seguro que es tocho. 3 de daño, 2 corazones. Esto es muy bueno. Lo de 2 corazones es muy bueno. Así que la vamos a mejorar. Vamos aquí, mejorada. Vale. Vamos aquí, que es otro evento. Nos volvemos a ver. Paga 4 y gana un tesoro. Paga un. Intercambiar, paga un tesoro y gana un tesoro. Esto a lo mejor nos interesa. Estos son los tesoros, ¿verdad? Es que esta de las cenizas no me interesa mucho, ¿eh? Elimina una carta poco común. Dar una carta. Elimina una carta poco común. Ah, no. O rara y gana un tesoro o no ocurre nada. Vamos a quitarnos esta y vamos a ver qué nos sale. Necronomicon, sacando un 1. El siguiente ataque que juega se juega 2 veces. Este sí que me gusta. Me gusta más. Y esta se va. Vamos a la hoguera. Y como estamos más o menos bien de vida, nos curamos, nos mejoramos algo que creo que va a ser. Creo que va a ser la espada. La espada es la que se hace 5. Sí, vamos a mejorar la espada. En vez de. Hace 5 veces la fuerza.
Más 5 de daño a esta carta por cada fuerza, en lugar de 1. Vale. Ahora, podemos ir al élite. Yo creo que sí, que estamos bien. Vamos a ir al élite. Y luego la tienda y... Uf. Espérate, que hay dos élites seguidos. A lo mejor... Bueno, sí. Estamos bien de vida. Tenemos la poción esa. Vamos a arriesgar. Esta se nos va. A todos. Este es un encuentro normal. Sacamos un élite, este mismo. Dos gremlins por jugador. Vale, pues hay que sacar gremlins, que son aquí. Ah, vale, que los gremlins están en la caja. Tengo que ir a por ellos un segundo. Lo voy a parar aquí. Vale, ya tenemos aquí los gremlins, un gremlin guerrero, un gremlin mago. Le vamos a poner aquí los cubitos para saber lo que van a hacer. Este el primer turno se va a cargar. Al recibir daño de espada gana fuerza, este hay que matarle rápido. Ojo, esto va a estar complicado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos la energía. Este va a estar difícil, este combate. A ver, ¿cómo hacemos esto? A este habría que matarle pronto. Lo que pasa es que este los va reviviendo. Está difícil esto. Nos van a pegar dos, tres. Uf, nos va a pegar más. Cuatro, por lo menos. Voy a usar el no hagas caso, gastando uno. Gano uno. Bueno, primero, espera. Primero tiro el dado. Un dos. Con dos no ganamos nada. Con dos no hacemos nada. Dos. Pues voy a gastar esta. Uno. Y me pongo dos defensas y robo una carta. Uf. Nos van a hacer mucho daño aquí, ¿eh? Este no va a atacar ahora. Voy a hacer el golpe doble. Le hago a este 1, 2. Una defensa. 3. Y ya estaría. A ver, este nos hace 2. Paramos 2. Uno de defensa y una fuerza a todos los enemigos. Entiendo que él también. Este nos hace 2 de daño, paramos 1, nos mete 1 y este no hace nada este turno. Así que se queda así. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos esto para saber lo que nos van a hacer. Este va a hacer esto. Este no tiene nada. Este nos va a pegar de 4. Madre mía. Tengo que matar ya. No sale el metalizar ni nada. El ender aquí sí que nos va a servir. Vale, 3 de energía. Tiramos el dado a ver qué sale. Un 3. Con un 3 no hacemos nada. Hacemos el ender. Gastamos 1. 2 de daño a cada uno. Con lo cual a este le hacemos un daño. Quitamos la espada.
Este va a pegar de 6. A ver, espera. A este le hemos hecho un daño. Le quitamos el escudo. Y a este le quitamos el escudo. Un daño, se queda a 1. Tenemos que matar por lo menos a este. Voy a hacer un golpe del cabezazo. Le hago 2 a este, le mato. Vamos a dejar aquí un poco apartado porque va a volver. Y colocamos una carta arriba. Pues quizás el Lender. Ahora nos queda uno. Pues voy a poner una defensa. Una defensa que es uno de defensa y no tenemos nada más. Madre mía, qué leche nos va a pegar. Pues espera, este al recibir daño de un golpe de espada, el Ender es. A ver. Uf. Gana otro de fuerza este. Madre mía, pues este pega de 6. Paramos 1, nos entran 5. Con lo cual nos quedamos en 3. Y este pega de 3 y nos mata. Usamos el hada embotellada y nos ponemos en 2 de vida. Uf. Esto se va. Lo vamos a poner aquí abajo. Ya, estamos muertos, ¿eh? Nos ha salido súper mal las cartas. Nos ha salido las de defensa. 1, 2, 3, 4 y 5. No estamos ganando bloqueo. Ahora sale. A buenas horas. Estamos muertísimos. Ponemos 3. Y a ver. Usamos la furia. Uno de defensa por cada carta de ataque en tu mano. Tenemos una, dos. Así que ganamos 2 de defensa. Este va a hacer esto. Va a revivir. No sé qué nos va a atacar. ¿Dónde está? Pues la única que queda. El metalizar es esta. Vaya tela. Este nos va a pegar de 3. Pues vamos a hacer el Ender. No hemos gastado nada, ¿verdad? Gastamos 1. Hacemos el Ender, 2 de daño a cada uno. 1, 2. 1, 2. Onda de choque. Vamos a matar a este. 2 de daño y una defensa. No, espérate. Sí, es que esta no. Nada, 2 de una defensa y 2 de daño, le matamos. Lo cual se va para acá. Y nos sobra uno que no podemos usarlo, así que esta nos dice, si está al final de tu mano, recibe uno de daño, que entiendo que lo paramos con el bloque. Robamos cartas, una. Bueno, al final del turno revive a todos estos, con lo cual les vuelvo a poner. Esto es lo que va a hacer el siguiente turno. Esto es lo que va a hacer este turno. Entiendo que la fuerza también se la da a él. Es muy tocho que se lo dé a él mismo. Tenemos que matarle. Estos esbirros se supone que si matamos a este se van. Entonces, 1, 2, 3, 4. Pero es que nos quedan 2 de vida. Ponemos el bloqueo a 0, energía en 3. Ahora, metalizar. Vale, pues a ver. Vamos a metalizar. Bueno, primero tiramos el dado. 1, 1. Mira, el 1. El siguiente ataque que juegues 2 veces, vale. Bueno, primero metalizar.
que nos cuesta cero. Este se va a jugar dos veces, que es muy tocho. Pues vamos a gastar dos. Uno, dos. Y le jugamos dos veces. Hacemos tres de daño, dos vulnerables. Se lo vamos a meter a este. Tres de daño. Por cierto, como hemos barajado, ganamos uno de fuerza. Con lo cual son cuatro de daño. Dos de estos. Dos corazones. Y una espada. Y ahora. Le jugamos otra vez y se lo vamos a hacer. Son cuatro daños, se lo vamos a hacer. Se lo vamos a hacer otra vez a él. Hacemos otros cuatro daños. 19, otros dos corazones. Perdón. Uno, el ataque le quitaríamos un corazón y le haría el doble daño, con lo cual serían en vez de 4, 8. Con lo cual, otros 4. Y otra espada en rota. Y nos queda uno de energía. Que vamos a jugar. Pues esta. Ganamos dos de defensa y robamos una carta. Y ya está. Esto se nos va. Al final del turno ganamos una defensa, tres. Y estaría. A ver. Este. Hace dos más uno de fuerza, tres. Menos uno de esto. Nos hace dos. Con lo cual, uno, dos. Lo paramos. Y ahora mete fuerza a los enemigos. Este señor hace 1 más 1, 2. Paramos 1, nos mete 1, estamos a 1 de vida. Y este se carga, simplemente. Y estaríamos, estamos a 1 de vida. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos el dado. Pinta mal esto. Un 3 que no hacemos nada. Joder. Tenemos que matar a esta gente. Va a estar muy difícil. A ver. Bueno, espérate. A lo mejor podemos matar al señor este. Tiene el corazón este. Es que este hace mucho daño. Este hace 3 de daño más 5 si tenemos fuerza. Así que hacemos 8 con el corazón roto. Serían 16. Creo, ¿no? A ver. 3. Cada fuerza añade más 5, o sea, serían 8. Con el corazón, ese siguiente ataque, doble daño. Este ataque es 16. Y le quedan 14. Pues nada, hacemos este. Le metemos 16. Le matamos. Con lo cual, al matarle, esto se va. Pues menos mal, porque nos quedaba uno de vida. Uf. Al final del combate nos curamos uno y como mínimo con la carne de hueso nos curamos hasta cuatro. Nos ponemos con cuatro. Estos gremlins se van, son del actual, los dejamos por aquí. Y este nos da dos monedas. Esto también se va. Todas estas aquí al mazo. Dos monedas que ya hemos cogido. Un tesoro. Vamos, una reliquia, ¿vale? Una botella de tinta para robar cartas con 5 o 6, la ponemos por aquí. Y una carta mejorada. Se revelan 3 y se añade una mejorada. Vale. Mira, vale dorado. Flexionar y combustión. Vale dorado es que saquemos esta serie aquí abajo, una de estas. Y sería mejorada. Sería mejorada cada vez que agotas una carta, inflige un daño a cualquier fila. Esta mejorada supongo que será la que cuesta cero. Ah, no.
Infliges 2. Cada vez que agotas una carta, esto no estamos agotando mucho. Esta sí que es muy buena. Nos da más 1 de fuerza. Y al final del turno perdemos fuerza. Y yo creo que voy a cogerme esta. Porque vamos un poco a fuerza, así que la cogemos. Y ya está. Y esto se va. Esta es de aquí. Y esta. Aquí. Es de milagro. Hemos sobrevivido. No sé ni cómo. A lo mejor lo hemos hecho hasta mal. El élite se va para acá. Vamos abajo. Hemos gastado la poción del hada, pero bueno. Vamos aquí a la tienda. Ponemos la tienda. Uno, dos. ¿Cuánto tenemos de comprar? 8. Ponemos pociones. Una, dos, tres. Y ponemos cartas. Una, dos y tres. Estas cuestan 2, esta cuesta 3. La de cabrearse no está mal. A ver, tenemos 8. Podríamos comprar. Esta está muy bien para ganar defensa. Vale 8, muy buena. Esta más fuerza. Creo que vamos a comprar la barra de tungsteno, que vale 8. Aunque les podríamos quitar una carta también del mazo. Y yo creo que lo voy a hacer. Me voy a quitar esta. Me voy a gasto 3. Me elimino la maldición esta. Me quedan 5. Con 5 ya es otra cosa. Con 5. Quizás cojo estas 2 para tener más fuerza. Estas costarían 4. Venga, voy a comprar estas 2. 4. Esta se iría. Y todo esto fuera. Pociones. Reliquias. Y esto lo ponemos por acá. Pues está. Pues ahora élite o bicho normal. Yo creo que vamos a por bicho normal porque estamos con 4 de vida. Así que vamos a ir a por un bicho normal. Vamos a dejar esto. Vale, pues bicho normal son estos. Guardián esférico. Le ponemos la vida. Solo tiene 5. Y acudito aquí. Al inicio del combate tiene 10 de armadura. 5. Y 5, 10. 1, 2, 3. A ver, barricada. Este enemigo no pierde defensa al empezar su turno. Uf. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Pues empezamos. 3 de energía. Tenemos 4 de vida. Nos va a pegar de 2. Mira, voy a usar esta para robar una carta. Gasto 1, 2 de defensa. Robo una carta, a ver si sale alguna. Usamos esto, ganamos defensa por cada carta de ataque en nuestra mano. 1, 2, 3, 4. Vamos con 6. Y nada, ahora vamos a pegar pues lo más tocho que tengamos, que es pues quizás estas dos. Esta colo. Bueno, primero vamos a hacer el Ender, 2 de daño, por lo cual 2 escudos. Y gastando uno. Y ahora gastando otro, un cabezazo, 2 de daño, 2 escuditos.
Y coloca una carta de la pila de estación, tal. Pues vamos a coger, por ejemplo, el Ender. O en la furia. La furia. La ponemos aquí. Estas se nos van. Ay, no hemos tirado el dado. El 2. Con el 2 no hacíamos nada de nada. Pues él nos pega de 2. Lo paramos. Y gana 5 bloqueos. Pues 5 bloqueos. Ahora nos va a atacar de 5. Robamos cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos el dado. Que no se os olvide. El 2. No hacemos nada con el 2. Pues mira, tenemos aquí. Va a pegar de 5. Vamos a ganar furia. Nos dice más una defensa por cada carta de ataque en tu mano. Tenemos un ataque, así que ganamos una defensa. Uy, nos van a matar, ¿eh? A lo mejor. Uf. Usamos estas dos, ganamos dos de fuerza. Esta se agota, con lo cual no la podemos usar ya más. Ganamos dos de fuerza. Se van a perder al final del turno las dos. Vamos ahí. Ganamos una defensa. Hemos gastado dos. Y hacemos, gastamos uno, la onda de hierro nos va a pegar de 5. Pues, mira, voy a ganar uno de defensa, 3, y voy a hacer 2 de daño, que más 2 de fuerza son 4, lo cual le quitamos 4. Y se nos va la fuerza. Y ahora nos pega de 5, tenemos 3 bloqueos solo. Ostras. Pues nos mete 2. Y ahora se va aquí. Robamos cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo bueno es que nos curamos hasta tener 4, pero tenemos que sobrevivir. Ahora. Tiramos dado. Un 4, vale. Ganamos una defensa. Y nada más. ¿Qué tenemos por aquí? Usamos esta. Ganamos 2 de energía. Bueno, tenemos 3 más 2, 5. Y se agota. O sea que no lo podemos usar más. Usamos el Juggernaut, que es una que se queda aquí pasiva. Cada vez que ganamos defensa, hacemos un daño. Ponemos el metalizar. Bueno, hemos gastado 2. El metalizar nos cuesta 0. Usamos el porrazo. Que el porrazo hace 2. 2 de daño. Y le mete el corazoncito. Y hacemos este ataque que le hacemos uno y uno, pero como este ataque, para este ataque le hacemos el doble daño, hacemos 2 y 2, con lo cual le quitamos 4 escudos. Y al final del turno ganamos 1 defensa, con lo cual entiendo que cada vez que ganamos defensa le hacemos un daño, pues le quitamos otro escudo. Y ahora nos pega de 2, lo paramos, se coge 5 escudos. Y esto ya se le ha ido porque ya lo hemos hecho. Robamos cartas, 3. Como hemos barajado, ganamos fuerza por la calavera roja. Y hay que matarle ya, hay que pegarle todo lo posible. Vale, pues a ver si tenemos ataque. Uf. Vale, ahora nos va a pegar de 5. No sé si vamos a poder matarle, ¿eh? A ver, vamos a probar. Uf, jugamos esta. Uno de defensa por cada carta de ataque en tu mano. Tenemos solo un ataque, ganamos uno de defensa. El gancho le haríamos 4, no le matamos. Puede que muramos, ¿eh? Voy a usar esta, voy a ir más defensivo.
Este 2 de daño, con lo cual le hacemos 1. Lo para. Y ganamos 2 de defensa. 3. Y voy a ganar defensas. Defensa y defensa. Nos ponemos con 5, con lo cual le quitamos 2. Y está fuera. Al final del turno ganamos 1, nos ponemos con 6. El ataque de 5 lo paramos. Y ya estaría. Y ahora es cuando sí que hay que matarle. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora sí. Ganamos energía, esto a 0. Gastamos 2. La espada pesada, 3 de daño, más 5, 8. 8 tiene 5 de vida y 2 escudos, así que con esta le matamos y nos lo quitamos. Vale, pues fuera. Nos da una moneda. Esto se nos va. Una moneda y una carta. Tres de daño y... ¿Qué es esto? Ah, ganamos una confusión. Esa no me interesa. Esto para robar cartas no está mal. Y esta, la soga, 3 de daño y le metemos la debilidad esta. Pues una de estas dos, en todo caso. El de robar cartas no lo veo mal. Voy a coger la del de robar cartas. Estas se van. Esto lo ponemos así para ciclar el mazo. Esta se va. Estamos ya cerca. Por cierto, estábamos aquí. Con lo cual ahora vamos a la hoguera. Nos curamos hasta... Bueno, nos curaríamos uno y hasta tener cuatro. Yo creo que nos vamos a curar para el élite. Nos curamos tres. Nos ponemos con siete. Y ya está. Así que barajamos y vamos a ir al élite con siete de vida. Vamos al élite. Al jefe del acto 2 con siete de vida. Dejamos el mazo. Y sacamos al jefe que es el campeón. Lo ponemos aquí. Tiene 40 de vida. Vamos a poner aquí la vida. 40. Tiene aquí el ataque que nos va a hacer 4. Ira. Al morir el campeón recupera de inmediato 40 de vida por jugador. Entra en modo furioso. Vale. O sea que hay que matarle dos veces. 40 y 40. Vale. Pues a ver. Robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos la energía en 3. Jefe del segundo acto. Estaríamos aquí. Nos va a pegar de 4. A ver si tenemos. Esta del Juggernaut es muy buena. Pero. Hay que buscar la otra carta. Vamos a jugar esta. No hagas caso. Ganamos 2 de defensa. Gastando 1 y robamos una carta. Hay que tirar el dado. El dado, el dado, el dado. Un 2. No, no nos sirve de nada. Y ahora, ¿qué hacemos? Le podemos meter debilidad y esto. Venga, le vamos a meter el gancho. Le hacemos 3 de daño. 37. Le metemos 2 corazones. Lo podríamos haber hecho al revés, quizás. Ah, no. Y una espada rota. No sé, quizás estamos comiendo demasiado daño. Vale, pues le toca a él. Nos pega de 4, menos 1, 3, paramos 2, nos entra un daño. Esto ya lo habíamos gastado. Así que se queda así. Él va a pegar ahora, nos va a quitar daño y va a ganar fuerza.
1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ponemos la energía. 3. Tenemos doble ataque. Vale. Tiramos el dado. Un 6. Un 6 es... Uf, esto es muy bueno. Activa una habilidad de dado de cualquier reliquia. Pues vamos a hacer esta del Necronomicon, que el siguiente ataque se juega dos veces. Vale. Y también se activa esto, que robamos una carta. Vale. Pues vamos a hacer el trance de batalla y robamos tres cartas. Una, dos, tres. Uf, esto va a estar muy tocho. Usamos los dos flexionar para ganar dos de fuerza este turno. Esta se agota, con lo cual esta se va. Esta sí que vuelve al mazo. Y ahora hay que reventarle, porque se va a jugar dos veces. El metalizar le jugamos por cero. Tenemos 3 de energía, pues usamos la espada pesada. La espada pesada nos dice 3 de daño, más 5 por cada token de fuerza. En este turno tenemos más 2, o sea, más 10, o sea, son 13. 13, como tiene el corazón roto, son 26 que le entran. 26, si tenía 37, se queda con 11. Y la volvemos a jugar, porque habíamos activado el Necronomicon, la jugamos dos veces, con lo cual le matamos y pasaría al modo furioso. Dice, al morir, lo ponemos en 40 de vida. Entra en modo furioso y el cubo de acciones se mueve. Entra en modo furioso y pues, se pone aquí. Elimina todas las fichas de tal, de campeones. Esto se lo quita. Bueno, se lo había quitado ya porque no hemos hecho el doble ataque. Y ahora nos queda un turno. ¿Qué nos va a hacer? Entiendo que va a hacer esto, lo primero. Bueno, se quitaría. De momento no ha entrado. Entra en modo furioso y el cubo de acción se mueve. O sea, entra aquí y se mueve aquí. Vale, se pone aquí. Nos va a hacer dos ataques de 4. Con lo cual... Bueno, nos va a matar. Pues puede que sí, ¿eh? Ponemos una defensa. Bueno, habíamos gastado dos antes en la espada. Y ahora una en la defensa. Al final del turno ganamos otra defensa. Dos. Y creo que nos mata, ¿eh? A ver. Dos ataques de... Primer ataque de 4, paramos 2, nos entran 2, 1, 2. Y segundo ataque de 4, nos quedan 4 de vida y nos mata. No. No sé si lo he hecho bien, supongo que no. No he calculado que nos iba a meter tanto daño y que no tenía tanta defensa. Es que esta era muy buena aprovecharla en ese turno porque eran 13 de daño dos veces, o sea, 26 de daño dos veces. O sea, era bobada no aprovecharlo, pero sí que es verdad que no tenemos nada. No. No, nos mató. Pues nada, nos ha matado. En cuanto que entra en el modo furioso, este ataque nos ha reventado. Aquí va a estar ganando fuerza. De hecho, tenía uno de fuerza ya, que no se lo habíamos puesto. Ah, no, es que no llego a hacer esa habilidad. No. Pues nada, nos ha matado y aquí hemos acabado la partida en el jefe del acto 2. No hemos podido llegar al acto 3, qué pena, porque teníamos combos buenos ahora. No sé si se nos iba a dejar ya el mazo. Sí, íbamos a ganar ya uno de esfuerzo permanente. Esto se nos habría quitado al final del turno. Y con la espada y con suerte activando un Necronomicon, con la espada esa le matamos enseguida. Pero no ha podido ser. Sí que es verdad que ahora iba a pegar muchísimo. Iba a estar ganando fuerza y haciendo doble ataque cada vez más tocho. Entonces había que matarle súper rápido. Porque si no, perdíamos la partida. Así que nada, volveré a intentarlo. Intentaré jugar con el blindado más veces hasta que nos pasemos los tres actos. Y cuando nos lo pasemos, jugamos con otro personaje y así. Porque... Para aprovechar más el juego, así lo mismo
toca un montón de partidas con el blindado hasta que nos pasemos los exactos, pero bueno, prefiero hacerlo así, así se ven más partidas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.